Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y hoy, de nuevo, tenemos colaboración con la web o plataforma online Yum. ¿Os apetece ver lo que me han enviado? ¡Acompañadme! ¡Comenzamos! Como siempre, vamos a hacer un unboxing de todos los artículos que me he pedido. Sí, sí, los he pedido yo, para que veáis la gran selección que tienen de materiales, atendiendo un poco a mis necesidades, a artículos que llevaban mucho en mi lista de deseos y también para que veáis la amplitud en la variedad de temáticas de ocio, tiempo libre o artesanía de que disponen. Al finalizar el vídeo os voy a contar un montón de cositas acerca de esta plataforma, mi experiencia de compra, características de comprar a través de la aplicación o en la web y la experiencia con estas compras. Pero primero vamos a pasar a ver todos los artículos y, por supuesto, algunas muestras que he realizado con ellas. Voy a comenzar con esta máquina tan estupenda, troqueladora de etiquetas. Es de esas cosas que siempre están en pendientes y no me animaba a comprar, así que aprovechando esta colaboración he decidido pedírmela. Como veis, es muy apañada. Con la misma troqueladora tenemos posibilidad de hacer tres tipos diferentes de etiquetas en función del tamaño. Este viene en pulgadas, pero a mí básicamente no me importa. Una pulgada y media, dos y dos pulgadas y media. Equivalen a estas ranuras que vemos en imagen. Debemos cortar pedazos de papel equivalentes a este tamaño. El largo es variable en función de nuestros deseos. Escogemos el papel sobre el que queremos hacer nuestra etiqueta. Yo tengo aquí unas muestras que había realizado en un taller con pigmentos alimenticios, leche, en fin, una serie de papeles que voy a utilizar hoy. Recortamos estas piezas al tamaño que necesitamos y vamos a troquelar una de cada. Y en función del ancho del papel, la parte superior varía de forma. La parte inferior la podemos dejar así. Yo tengo una troqueladora de esquinas, voy a hacerle las esquinas redondeadas y ya tenemos unas etiquetas simplemente así, preciosas, para escribir lo que deseemos. ¿Que queremos hacer nuestro logotipo para la venta de artesanía? Pues perfectamente, escogemos el tamaño. En mi caso, mi sello es un poquito grande, así que escojo la de mayor tamaño. ¿Que lo que deseamos es seguir estampando y creando una etiqueta chula? Ya veréis después, con florituras, un pequeño lazo, incluso colocarle una ailet en la parte superior, en el agujerito que se forma para la etiqueta, pues también podemos colocarlo. La rapidez con la que podemos formar nuestras etiquetas yo creo que queda demostrada. ¿Que deseamos utilizar sellos? ¿Que queremos continuar con la decoración y le damos su puntito matizando los bordes? Pues lo hacemos. Y para realizar muestras un poquito más adelante, he recortado también etiquetas en cartulina color blanco y ya veremos cómo las vamos a utilizar a continuación. Siguiente material o producto. Este me va a dar mucho juego, aunque todavía no sé cómo lo voy a utilizar. Son piezas en madera contrachapada con forma de hexágono. Miden 2,5 centímetros de lado o el equivalente a más o menos una pulgada. 50 piezas en total y podemos formar una preciosa colmena con todas ellas o utilizarlas en diferentes proyectos, realizar decoupage sobre ellas, transferencia, etiquetas. Aún no tengo claro en qué las voy a utilizar, pero me gustaron un montón y encajan muy bien entre sí. Casi diría que son piezas exactas. Troqueladoras, madera, nos vamos a la bisutería. 10 fornituras de plata con forma hippie, pero un hippie más molón. Ya sabéis lo que me gusta a mí realizar de vez en cuando bisutería. Y me gusta la originalidad de utilizar elementos diferentes. Como estos enganches son chiquititos y mirad, son en plata 9.25. 10 en total para hacer 5 pares de pendientes y seguro que en algún momento los utilizaremos. Más cosas, de esas que siempre veo, siempre quiero
y nunca compro. Bueno, pues le ha llegado su turno. Estos pinceles para scrap. Seguro que tienen un nombre rarísimo. Pinceles, no sé, para tinta. O por lo menos yo lo desconozco. En cualquier caso, 10 pinceles redonditos que se utilizan, lo vamos a ver a continuación, para tintas de scrap. Y vienen con una pieza de goma, de plástico, para poder limpiarlos. El pelito es muy suave, muy comprimido, y la verdad es que a mí el resultado, cuando los he probado, me ha encantado. 10 pinceles de distintos tamaños y formas, más ovalados y redonditos, e incluso unos chiquititos y alargados, para que se adapten bien a entintar con siluetas de stencil y en función de la superficie que vayamos a decorar. Y además viene con una goma de plástico con un dibujo especial para poder limpiarlos. Estos pinceles, si conocéis la técnica, seguro que sabéis que no hace falta limpiarlos muy a menudo, pero sí de vez en cuando. A continuación voy a realizar unas pruebas en las etiquetas que habíamos cortado anteriormente y después voy a lavarlos. A ver cuál es el resultado. Pues ya me estáis viendo. Elijo una de las etiquetas que habíamos cortado en cartulina blanca anteriormente, un stencil, tintas especiales para scrap y vamos al lío. Voy a utilizar un único pincel que descargaré entre colores sobre una hoja blanca para evitar que se mezclen las tintas. Pero con estos pinceles, con tanto pelito y tan fino, podemos transitar de color en color simplemente haciendo esa pequeña descarga. No necesitamos lavarlos. Aunque un consejo, empezad siempre por las tintas más claritas y después las más oscuras para facilitar la tarea. Levantamos el stencil, tampoco me he molestado mucho ni he tenido el detalle de limpiar la plantilla entre colores, que eso también ensucia los pinceles, claro. Y el resultado me gusta mucho. Vamos a probar un pincel intermedio, más gordito. Comienzo, como os decía, con el color más clarito, porque vamos a hacer un sombreado con este stencil. Y relleno todos los huecos. Levanto la plantilla y la desplazo un poquito hacia arriba y hacia un lado. Voy a darle un poquito más de margen del que daría normalmente para que contraste un poco más en imagen. Y para finalizar, sombreamos alrededor de la imagen para darle un poquito más de volumen. Y mirad qué etiqueta más molona acabamos de crear. Ya solo nos quedaría, si así lo deseamos, matizar los bordes de nuestra etiqueta o colocarle una ailet. Pero ha funcionado para mostraros. Estos pinceles molan un montón y las etiquetas nos han servido para demostrarlo. Por último, me quedaba probar el limpiapinceles. Lo he hecho con agua y jabón fuera de cámara y os aseguro que los pinceles quedan perfectos. Aunque si no hubiera tenido que hacer esta demostración, no hubiera lavado todavía los pinceles tras este uso. Siguiente material, esquineras, como parte de la cantidad de rajes de que disponen. Yo he escogido unas chiquititas para unas mini libretas que haremos en algún momento. Son muy bonitas, en color cobrizo, 1,3,4 más o menos de lado. Ya os digo, pequeñitas y 2 centímetros la base, de esquina a esquina. Saltamos de técnica y nos vamos a los moldes de silicona. En este caso no me he decantado ni por jabón, velas, no, pensando en resina. Y he escogido este chiquitito par de moldes que forman un entero, un corazón. Quizás muchos de vosotros ya los conoceréis. Son esos colgantes de, por ejemplo, Best Friend Forever. Y creamos 2 partes iguales para compartir con nuestro mejor amigo. Tengo idea de hacer unos para el canal con resina. Pero bueno, tengo tantas ideas que no sé en qué momento lo voy a hacer. El interior brillante. Ya sabéis que eso equivale a que el resultado que obtengamos de la resina sea copiar ese mismo acabado brillante. A ver si no tardo mucho y lo comprobamos.
otro cambio de técnica. ¿Me voy al quilín o la filigrana? Os preguntaréis, ¿para qué sirve esta rodaja de metacrilato? Mirad, viene premarcada con el diámetro de las circunferencias que vamos formando cuando enrollamos la filigrana. Y vamos a comprobar cómo funciona. Cogemos una aguja, la metemos por el agujerito central, una tira de papel y la enrollamos sobre esta base. Conforme vayamos añadiendo más cantidad de papel, iremos creando circunferencias más grandes. Esto nos va a ayudar a crear circunferencias exactas. Siempre que utilicemos un mismo color, por ejemplo, nos puede costar hacer circunferencias que todas sean iguales. Bueno, pues de esta manera lo podemos conseguir. Y además nos facilita muchísimo la tarea, ya que tenemos una zona de sujeción en la parte inferior de nuestro círculo. Y si vamos cambiando de color, también nos puede ayudar el saber cuántas tiras necesitamos de cada color, porque sabéis que según se va haciendo la circunferencia más grande, necesitamos más cantidad de papel, más centímetros. Esto también nos puede ayudar. Y me he quedado para el final el set más grande, al menos de tamaño. 60 rotuladores de tinta alcohol doble punta. Mirad qué colorido tan variado. Normalmente este tipo de materiales disponen de gamas más cortitas, desde 24 colores por ejemplo, hasta incluso 120. Yo me he quedado en un término medio, 60. Y para probarlos he creado fuera de cámara una carta de color. Hay líneas de color, por ejemplo en los grises o en los azules, muy amplias, y los distinguen entre sí colocándoles letras, equivalente a diferentes gamas de color. Por ejemplo, la W significa cálido, una gama caliente, warm, dentro de un mismo tono. Las letras BG equivalen a blue, gray, azul grisáceo, y de nuevo hay una amplia gama entre tonos. Pues bien, al crear esta paleta de color en la cartulina, he comprobado que algunos de los colores estaban secos, no pintaban. Cuando compramos online, estas cosas nos pueden ocurrir. Os voy a contar mi experiencia al margen de esta colaboración. Me puse en contacto a través del servicio de productos que aparece en la aplicación referente a este pedido, ya que los vendedores dentro de esta plataforma son independientes. El servicio de atención al cliente te atiende en tu idioma de origen, en este caso el castellano. La verdad es que sin traducciones de por medio, funcionan fenomenal. En menos de media hora ya me habían contestado, aunque había recibido un mensaje tipo explicándome que me escribirían o se pondrían en contacto en menos de 4 horas. Me solicitaron una prueba gráfica de lo que yo les estaba contando, que había unos colores dentro del paquete que no pintaban, y automáticamente después me contestaron ofreciéndome una solución: reembolsarme el 25% del precio total del paquete y quedarme con todo el producto. En ese momento yo debía elegir si seguía adelante con esa oferta que me hacían o si por el contrario no estaba de acuerdo. La verdad es que para mí era una opción perfecta y generosa, ya que el número de rotuladores que no pintan era muchísimo menor al 25% del valor total, y con el reembolso podré comprarme otras cosas dentro de la web. Por tanto, mi experiencia muy positiva. Continuando con las comprobaciones, escojo un tono más claro y otro más oscuro dentro de la misma gama, los coloco pegaditos e intento fundirlos. Y bueno, estoy segurísima de que los expertos me diréis que no son una primera calidad en rotuladores, pero para mí, que soy principiante y mis trabajos me vienen genial. Continúo con las comprobaciones y he estampado con tinta permanente unos dibujos sobre unas nuevas etiquetas. La verdad es que este papel no es el más adecuado ni para los rotuladores ni para estampar con tintas, de manera que no sé si por desconocimiento, por ser principiante o por qué, no me han quedado unas etiquetas del todo perfectas. He de deciros que el papel, eso sí que lo sé, no es el más adecuado, es cartulina normal blanca. Debería estar utilizando un papel adecuado tanto para la tinta al alcohol y rotuladores
como para la tinta de scrap. Coloreo, intento hacer sombreados en algunas zonas y bueno, ni siquiera el diseño que he escogido es el más adecuado, ya que los dibujos son muy pequeñitos, no me dan margen para utilizar los colores. Y decido probar en una nueva etiqueta, esta vez con una temática un poquito más infantil. Y yo estoy contenta, el resultado me gusta. Tendré que probarlos más adelante con otro tipo de materiales, pero sin duda estoy contenta con la compra. Y de este modo hemos acabado con la revisión de los productos que he pedido. Vamos ahora a dar un pequeño repaso por su web. Ya sabéis que también tenéis disponible la versión aplicación para el móvil y a mí me ha resultado muy práctica y útil para reclamaciones, para hacer un seguimiento de los pedidos, del tiempo que tardaban en enviarlos. También realizan envíos conjuntos, diferentes artículos los compilan y envían en un único paquete y de esa manera también nos facilitan la recepción de esos artículos. Desde Yum nos ofrecen un descuento con el código Creados con Pasión, muy interesante, para utilizar hasta finales de julio, independientemente de los artículos que vayáis a comprar o de la cantidad total. Eso sí, solo podréis disponer de este descuento en una única compra y una vez que lo hayáis cargado estará activo durante 3 días. Dentro de la plataforma existen muchísimas tiendas diferentes, incluso diferentes países de origen. Por ello es muy importante que sepáis que los precios vienen sin IVA, dependiendo del país desde el que compréis, incluso el país desde el que esté la tienda instalada, variará el porcentaje de IVA o de impuestos que os deben cobrar en el producto final. Como siempre que realizo una colaboración, os dejaré todos los enlaces a los diferentes artículos que hemos visto en el vídeo de hoy y también a la página principal. Yo me centro en mundo artesanía, manualidades o bricolaje, pero la página tiene de todo. Y la verdad es que hacen una preselección por temáticas muy interesante. Y esto nos facilita muchísimo buscar a través de la web o encontrar aquellos artículos que deseamos mirar y comprar. Por otro lado, una vez que hemos seleccionado la categoría inicial, dentro de esta, de nuevo vuelve a haber una pequeña selección de apartados que nos diferencian temática o materiales que estemos buscando. Y lo que más destacaría de toda esta compra ha sido el buen trato y servicio de la atención al cliente con la plataforma, que te atienden sin intermediarios ni traducciones por medio y eso facilita muchísimo la comprensión y el diálogo. Creo que he hecho un buen repaso a la web. Espero que os haya gustado y entretenido esta review de productos. Estamos ya en modo verano en el canal. Es por ello que me vais a perdonar si llegado el momento, algún jueves, no tengo un vídeo que compartir con vosotros. De todos modos, os iré informando a través de la comunidad. Agradeceros a todos y cada uno vuestro apoyo incondicional, a los nuevos suscriptores, a los que lleváis mucho más tiempo y apoyáis y compartís mis proyectos. Millones de gracias. Leo todos vuestros bonitos comentarios. Disculpadme si en algún momento me retraso en contestaros. Y nada más, que ya me he enrollado suficiente por hoy. Un besito a todos y espero que nos veamos el próximo jueves. ¡Chao!